¿Qué tal? Buena tarde. Soy Alberto Trueba, con mi compañera Mari Carmen Sandoval, que está pues un poquito atorada en el tráfico, está por llegar, pero mientras vamos a empezar el programa de hoy de la Terapia TV. El día de hoy decidimos pues comenzar con una plática que nos lleva a reflexionar un poco. Pues de dónde venimos, qué es lo que estamos haciendo por aquí, cómo es que caemos en este tipo de situaciones, muchas veces problemáticas, en la salud y pues no nada más es, digamos, el reflejo en la salud. Y pues le hemos denominado los comunes denominadores. Los comunes denominadores, pues, cuando aquellas clases de matemáticas, ¿no? Que nos recuerdan, pues, un elemento que está en varias partes y nos vamos encontrando. A mí, bueno, pues cuando yo platicaba con Mari, que me decía, bueno, vamos a platicar y vamos a tener invitados, y pues a lo largo de mi vida me ha llevado a reflexionar sobre este tema. Y son puntos en donde me voy encontrando y nos vamos encontrando, yo creo que así es la vida, recurrentemente. Ahí la única diferencia es que si queremos verlos o no verlos. Y pues uno de los primeros condicionamientos y creencias son exactamente los que influyen, yo creo, para pues tomar determinadas decisiones o no tomarlas, ¿verdad? Y en varios libros, en varias publicaciones, pues hemos visto esa parte de revisar nuestras creencias. El punto de revisar nuestras creencias, de encontrar de dónde venimos, es como varios invitados que hemos tenido aquí, que te dice, los primeros grandes pues, que nos marcaron en nuestras vidas, las grandes influencias, pues son nuestros padres, nuestro entorno familiar, nuestro entorno social. Y vamos obteniendo creencias, creencias que nos van marcando, que nos van pues delimitando incluso la vida, y llegamos al punto en donde no las cuestionamos, no cuestionamos, sino simplemente pensamos que las cosas son de determinada manera, y el conflicto es cuando pues el mundo allá afuera nos dice otras cosas, ¿no? El mundo allá afuera nos pues hace ver que no es así como lo pensamos, y es ahí donde empieza pues el conflicto. En mi experiencia, digamos, de un mundano ciudadano nada más, la situación llega al punto en donde empezamos a reflejarlo en nuestro cuerpo, ¿no? Donde no hay armonía en nuestro cuerpo, donde no hay pues un reflejo de esta cuestión por que no salen las cosas como queremos. Y pues es donde empiezan las cuestiones de padecimientos y enfermedades. Ahora, otro de los puntos, digamos, de comunes denominadores, pues mucho se dice que las enfermedades son psicosomáticas, pero pues yo he encontrado que también hay una parte, llámese karmática, llámese que tenemos o que tenemos que pagar. No sé hasta dónde, de verdad, no soy pues más que una persona que se ha metido a estos temas a investigar. Y la verdad es que he encontrado esta parte. ¿Por qué una persona se sana? ¿Y por qué una persona, por más intentos y por más ganas y por más ánimo que tenga, no llega a hacerlo? Les voy a recomendar bueno, o sea, que hayan visto la película El Secreto, y sale el Miracle Man, el hombre milagro. Y que pues él tuvo un accidente, es impresionante, se lo recomiendo. Digo, está en los videos y esto, ahí en YouTube incluso. Él estrelló se estrelló en un avión. Los doctores, él llegó con el tracto bueno, el esófago desbaratado, las costillas, bueno, no podía ni respirar, literal. Y él cuenta que tenía esa parte en donde en su cabeza y en su mente, él dijo, yo voy a salir de aquí caminando. Cuando los doctores le dijeron, tú no vas a tener una vida normal, él de algún lado sacó la idea y empezó a tener en su cabeza las voces de respira,
respira, respira. O sea, es impresionante esa historia. Y es impresionante, de verdad, se lo recomiendo. Y es un poco de la cuando uno ve que muchas veces lo que nosotros pensamos y más allá de lo que creemos es romper esas limitaciones que muchas veces traemos. Y bueno, vamos a hacer un pequeño corte en lo que me parece que está por aquí por llegar nuestra queridísima amiga Mari Carmen, y regresamos rapidísimo aquí a La Terapia TV. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Daiman, la receta del éxito. Daiman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Daiman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Daiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Excelente, pues ya estamos aquí completos. Mi gran amiga y querida Mari Carmen está aquí ya en la casa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues ya saben que esta ciudad tan, tan pequeña y con nuestros tráficos, pues todavía pues más pequeños los tiempos tenemos. Pero estábamos escuchando en el camino todo lo que venía comentándonos Alberto sobre, pues ahora sí, que las creencias que podemos tener los seres humanos con respecto a una situación determinada, como lo comentabas, si así quieres es. Continuar con el, sí, con el caso. Es solamente cerrar el hombre milagro que pues escuchó una voz que le decía, tú respira. Él se vio y se empecinó en salir caminando del hospital, y salió caminando, y esa parte de cae un poco en la sugestión, ¿no? Ahí hay un libro maravilloso que dice que si el sugestionarnos, pues que si no controlamos nuestro pensamiento no es sugestión. Y dice, bueno, pues, ¿y cómo crees que estás en donde estás si la sugestión del mundo pues te está llevando a cuestiones que ni siquiera ni siquiera te preguntas, ¿no? O sea, es un poco ese tema, ¿no? Entonces, fíjate que estaba como lo estuvimos platicando posterior a los dos últimos programas que uh-huh. tuvimos, fue como too much. recibí comentarios de algunas personas que nos hacen favor de seguir en el programa, y me dicen, híjole, María Carmen, es que ¿cuántas cosas podemos hacer por nosotros, para nosotros? Sin embargo, pues no las hacemos. ¿Por qué? Porque nos da miedo. Nos da miedo que sea verdad. Pero es un poco, y es exactamente a lo mejor el punto central de por qué este programa, porque son elementos que están ahí desde hace mucho tiempo.
queremos verlos o no, pues eso es otra cosa, pero el investigarlos, ¿no? El ir más allá, son cuestiones que... Ahí es donde yo digo, ¿no? O sea, hay comunes denominadores, lo ves por acá y vas y te das la vuelta y lo encuentras por otro lado. Y es por lo menos investigarlo, ¿no? Pero no es nada más que nos dé miedo lo que decía, sino que también culturalmente pues está estigmatizado o está tachado de locura o de... No sé, eran otros tiempos, ¿no? Y es exactamente, a lo mejor nada más no cuestionarnos y etiquetar lo que podríamos hacer, sino empezar a investigar. Claro, es que finalmente lo que dices es muy cierto. Y siempre, ¿no? Repito la misma frase que dicen, que no hay peor ignorancia que rechazar algo de lo cual no sabemos nada. Pero tampoco nos preocupamos ni nos ocupamos de investigar. Y decir, oye, a ver, estos dos cuates que están aquí frente a nosotros, hablándonos de ciertos temas, de ciertas situaciones, pues, ¿será verdad o es un programa más de ciencia y ficción de que no existe y nos quieren tener entretenidos o nos quieren dorar la píldora? Pues investiguemos. Hace poco, ya ves que te compartí la información de un médico que hablaba sobre el agua. Ah, sí. Y al hablar sobre el agua, pues nos informan que este médico, que es homeópata, que estudió en Nueva Delhi con el médico de Mahatma Gandhi, nos explica que pues el agua que actualmente pues tomamos embotellada pues no es agua natural. O sea, te pones a pensar y dices, pues, ¿a poco existe el agua artificial? Pues sí. ¿Por qué? Porque el agua natural contiene una cierta cantidad de diversos minerales. O sea, por eso hay aguas, no voy a decir marcas, que dicen que vienen de origen de manantiales. No, y si bueno, te pones a leer en la botella, sí dice que trae cierta cantidad de minerales. Sin embargo, pues no la podemos comparar con un agua natural. Aquí el punto es que creo que hemos llegado a nivel de pureza que no tenemos en el mundo. O sea, el tomar una botella que tiene, a lo mejor tantas, no tiene impurezas, pues evidentemente estamos... o consideradas impurezas, porque evidentemente son elementos que nos hacen falta para un buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Pero estamos tan aislados y tan, no sé, sofisticados o ese afán del humano, que estamos tomando un líquido que pues, a lo mejor es demasiado puro, ¿no? O sea, o que no nos... Pues más bien no es puro, más bien pues ya es impuro. Sí, claro. Porque ¿no? Te dicen 0% sodio, pero el sodio lo necesitamos como mineral en el cuerpo, porque ¿qué es el sodio? Pues es sal. Así es. Y pues nuestro cuerpo necesita sales, porque si no, pues nos podemos crear un problema, ¿no? Hay médicos que dicen pues que no, la presión arterial sube y la sal, pero bueno, ese ya es un tema que ojalá tengamos la oportunidad de invitar a la persona indicada para que nos hable sobre este tema. Pero haciendo la comparación con respecto a lo que dices, que estamos ya tan tecnológicos, mecanizados, yo diría. ¿Sí? Por ejemplo, no sé si a mí me da risa que ahora veo, por ejemplo, los comerciales estos, vean cualquier comercial de un insecticida y te ponen a un dibujo horrorífico, medio sarcástico, de un bicho que está atentando entrar con en tu ambiente, ¿no? Y me pregunto yo, y me he llegado a preguntar, pues ¿quién invadió a quién? O sea, ¿quién invadió y quién rompió el equilibrio para que hubiera ratas, para que hubiera los insectos que ahora consideramos dañinos? Pues ahora, resulta que ahora nosotros somos los angelitos, ¿no? O sea, que fíjate que ahorita que dices eso con respecto a los insectos, ya ven, yo bueno, tengo una hija de 5 años, uh-huh, y el otro día me preguntaba,
¿para qué sirven las arañas? ¿No? O sea, pues si las arañas están aquí, pues claro que tienen una función, ¿no? Es, son parte pues de una cadena alimenticia, ¿no? Y tienen todos, tenemos una función. Si los animales tienen una función determinada que es, que desconocemos, ¿por qué se creó pues tanta variedad de insectos, tanta variedad de bovinos? O sea, son muchos. Y pues por algo, hubo una razón, pero, ¿no? Y nosotros punto es como que nosotros hicimos una pirámide y nos colocamos en la punta, ¿no? O sea, sí. En lugar de un círculo en donde estamos en un entorno, una esfera, no sé, es la diferencia, ¿no? O sea, y esas son creencias, ¿no? Esas son creencias que tenemos que estar aislados, que tenemos o que necesitamos ambientes esterilizados, ¿no? Y evidentemente, pues al estar tan sin impurezas, pues evidentemente cualquiera pequeña que llega, pues nos anda pegando horrible, ¿no? O sea, esa es la... Pues, o eso nos han hecho creer. Ese es el punto. Exactamente es la cuestión. Y simplemente cuestionarnos, de verdad es lógico, de verdad es sensato llegar a ese tipo de pensamientos que están impactando hacia afuera, hacia todo nuestro entorno, ¿no? O sea, es un... Es que ese es el punto que, de alguna u otra forma, creo que no hemos tocado con respecto a, pues, ¿qué es la vida, no? O sea, ¿a quién se le ocurrió, no? Poner la vida de esta forma, o nosotros nos hemos creado la vida de esta manera, ¿no? Así es. Y pues yo he podido llegar a la conclusión de que podemos hacer una comparación con respecto a la vida humana que estamos teniendo, ¿no? Todos los seres vivos vivimos pues regidos bajo un sistema político, ¿no? Económico, religioso, cultural, como lo queramos ver. En distintas partes del mundo existe un sistema. Y este sistema, pues queramos o no queramos aceptarlo, pues ve por su beneficio. Nos han dicho que pues quieren vernos beneficiados a nosotros como pueblo, como seres humanos, como comunidad, como lo que tú quieras y mandes. Sin embargo, al final del día, aunque quieran tapar el sol con un dedo, nos damos cuenta que pues cada quien jala agua su molino. Antes de este tipo de cosas, de enterarme de otro tipo de cosas, yo era la desesperanza, porque no ves solución posible, de verdad. O sea, te quedas así como en el sistema, la cuestión política, la cuestión, y es todo miedo. Entonces es una parte donde también, pues, a través de ese miedo, volvemos al miedo, pues vamos cayendo en condicionamientos, ¿no? Vamos cayendo en esa situación de que no se puede cambiar. O sea, de verdad es de cuestionarnos. Yo creo que es cuestionarnos nada más. Pero fíjate que, independientemente de cuestionarnos, Alberto, hay una parte muy importante que sabemos que la tenemos, pero no la hemos considerado de manera consciente. ¿Y cuál es? La libertad. Todos tenemos una libertad de decidir qué quiero o qué no quiero, ¿no? ¿Por quién voto o por quién no voto? Si me voy sobre una religión o sobre la otra, si como enchiladas o como verduras. Y o sea, hay algo muy importante, es lo que las religiones denominan el libre albedrío. Hay quienes dicen que es el mayor regalo que Dios nos dio. Y el punto importante es que en el hecho de que tú rechaces o no escojas o tu elección, pues alguien más va a decidir por ti. Y estás cediendo tu poder. Es como que el no elegir también es una elección. Eso es algo bien importante. Y estamos cediendo nuestro poder, creo, en muchas cosas, ¿no? ¿Pero por qué lo hacemos?
porque nos cuesta trabajo o nos da flojera o nos da miedo ser responsables. ¿Y qué es la responsabilidad? Es la capacidad que el ser humano tiene de responder por, ¿no? Bueno, yo, la única responsabilidad que tengo yo, Mari Carmen, es mi vida. O sea, yo tengo que hacerme responsable de mis actos. Y aunque tengamos hijitos, y aunque nuestros hijitos tengan 10, 15, 18, un año, son responsables en cierta medida cada uno de sus actos. ¿Por qué? Porque en este momento nuestros hijos están tomando decisiones y no estamos atrás de ellos. Ah, que tiene 3 años, pero está tomando decisiones a su nivel y en su nivel, en su mundo, ¿no? En su campo, está decidiendo si sí o si no. Pero aquí hay algo importante también. Otro de los comunes denominadores que yo encontré por ahí, pues que resulta que este mundo o esta sociedad ha escogido el miedo y el culpable. Y es muy diferente tener responsabilidad y tener culpabilidad. Uno se dice que es a través del amor y otro se dice que es a través del miedo. El encontrar responsabilidad por tus actos y no culpables hace un mundo de diferencia. Ojalá pudiéramos encontrar responsabilidad por lo que hacemos, como sociedad, como individuos, y no culpables. Muchos medios y en muchas situaciones, en muchos entornos, lo primero que hacen es buscar un culpable. Cuando la responsabilidad, que a lo mejor es de todos, en mayor o menor grado, no se quiere asumir. Y entonces nos la pasamos viendo quién es el lote baldío, donde le va a caer toda la basura. Esa es la realidad. Y es a través del miedo, volvemos a este común denominador, ¿no? También que yo he encontrado, ¿no? Entonces, pues es la invitación a buscar esa diferencia entre culpable y responsable. De verdad, es creo que muy enriquecedor ahí el hecho de investigarle por ese lado. Fíjate que, mira, yo pienso que todos hemos probado de alguna u otra forma ambas, tanto la culpabilidad como la responsabilidad. Así es. Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido culpables. O nos han hecho sentir, ¿no? El mismo. O nos han hecho sentir culpables, ¿no? Más cuando eres niño, ¿no? Mira, por tu culpa ya se cayó esto, cuando la responsabilidad es del adulto de cuidar que las cosas, ¿no? No, y siempre el castigo, ¿no? O sea, eso es una sociedad de castigo, así hemos crecido, pero pues simplemente, ahora sí que como observador, ¿no? Como muchas veces es alejarse un poco y no tomar partido de las cosas. Y ver las cosas objetivamente, ¿no? O sea, pues ok, muchas veces es de ahí parte la responsabilidad y no apegarse con los miedos, creo que es importante. Y pues es a veces un poco complejo el realmente tomar la responsabilidad y decir, ¿sabes qué? Lo acepto. Acepto que pues esto no estuvo correcto y asumo mi responsabilidad. ¿No? Es como un ejemplo muy simple, ¿no? Llegas, ¿no? Te estacionas y le das un golpe al coche, ¿no? No, mejor me cambio de lugar y me estaciono más adelante, ¿no? Para evadir la responsabilidad. ¿Cuántas personas le ponemos un recado y le decimos, oye, me estacioné, le di un golpe a tu coche? No sé quién eres, aquí están mis datos para hacerme responsable del golpe que te dejé. Pues, ¿no? O sea, ¿cómo te explico que nos han enseñado a evadir? A evadir. ¿No? Pues qué bien, ¿eh? Qué bárbaro, felicita, ¿no? Que te pelaste. No, y te felicito porque ya no se dieron cuenta, ¿no? Híjole, pues es. Ha sido parte de nuestro entorno y parece lo normal y lo correcto, ¿no? Porque eso nos han hecho creer que es lo normal y lo correcto. Es como en otras ocasiones hemos tenido la oportunidad de hablar sobre qué tipo de personas somos.
y pues somos personas entrenadas, o sea, nos guste o no nos guste, y digas, no, es que yo soy una persona muy educada, ¿no? Estamos entrenados como Doberman, como como boxer, para atacar, ah, ¿no? Y tenemos que estar así como que, como previendo que no nos vayan a hacer daño, porque todo el tiempo estamos pensando que alguien nos quiere hacer daño, entonces queremos ir un paso adelante, y entonces no estamos educados en el amor. Así es. Estamos entrenados para atacar. Y en el miedo, ¿no? Y en el castigo, y cuidado con... Otra cosa, y otro tema como un denominador, hemos hecho sociedades donde el único medio de subsistir es pasando encima de quien tengas que pasar. Cuando en realidad, pues, todos los mensajes, todos los dicen, todos somos uno. Y uno no nada más con el del frente, sino con inclusive el arbusto y el bicho, ¿no? Pero, pues bueno, si no respetamos al de enfrente, y muchas veces no nos respetamos pensando en esta cuestión de ser uno, entonces, pues, ¿qué podemos esperar, no? Tenemos resultados ahí complicados. Fíjate que ahorita que tocabas la parte del miedo, el otro día, ¿no?, analizaba justamente la parte de las emociones, de los sentimientos, ¿no? ¿Por qué existen las emociones? ¿Por qué existen los sentimientos? Y ahí sí me gustaría compartirte un poquito mi perspectiva, en donde creo que todos los sentimientos son importantes, que los tengamos y que los vivamos. Por ejemplo, el miedo. Para mí el miedo en cierta medida es importante que exista, sobre todo en los niños, ¿no? O sea, si un niño, lo volvemos de que tú eres Juan Camané y a ti no te va a pasar nada porque va a bajar el Espíritu Santo y te va a cuidar, entonces el niño no va a tener la precaución de, sin saber nadar, un día encontrarse ante un albergue y decir, pues yo soy Juan Camanelli y mi papá me dijo que el Espíritu Santo iba a bajar a salvarme, ¿no? Y se avienta a la alberca, ¿no? Sí, sí, evidentemente, pues podrá correr con suerte que alguien lo vea y lo rescate y salga. No, no, es pero es importante tener miedo. Sí. ¿Tener miedo para qué? Para protegernos de cosas que no está a nuestro alcance controlarlas, ¿no? Miedo al fuego, miedo a... ¿no? Sí, hacer... para moverte del lugar, ¿no? Para sobrepasar, y son retos que también tenemos que atravesar, pero es como si tuviéramos la facultad de caminar o correr sobre el agua con este tipo de emociones, y el punto es pensar que si te paras, te hundes. ¿Sí? Entonces es moverte. Uh-huh. Es creo que la mejor y la más sana manera de hacerlo, ¿no? De procesarlo. Yo creo que ese es el punto, de procesarlo y movernos del lugar. Claro, sí, porque finalmente creo que las emociones deben de estar en equilibrio. Es importante que nos enojemos para detectar qué es lo que no nos agrada, pero aprender, ¿no?, a poder controlar la emoción y no que la emoción nos controle a mí. Y decir, ¿no?, sí, esto me molestó, me siento enojada, sin embargo, no tengo que tener una reacción de ira, de agresión violenta contra quien te hizo sentir esa emoción, ese sentimiento. También, ¿no? O sea. Sí, claro. ¿Por qué? Porque te dicen, ah, te pegó, pues suénatelo tres veces y más fuerte, sí, o vamos en bola y, ¿no?, y le desbaratamos, ¿no?, hasta el alma. Pero es importante detectar las emociones, pero tener un control sobre las emociones. Hasta la alegría, ¿no? Uh-huh. A veces de tanto gusto, ¿no?, dices, no, pues ahora sí me aviento de tal lado, de tan gustoso que estoy, y tanta euforia te puede ocasionar un daño. Por eso es importante entender que somos un mar, ¿no?, de mil cosas el ser humano, pero
pero tenemos que ir a través de la vida conservando el equilibrio, ¿no? Como decían las abuelitas, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Ni tampoco, ¿no?, que no lo alumbre, no sabía yo. Ajá. Entonces, y eso creo que es lo que ha sido un poco complejo para nosotros como seres humanos. Y decir, bueno, Alberto, pues ¿dónde está el equilibrio? ¿Me puedes decir como por dónde me voy? ¿Dónde encuentro el equilibrio? ¿Dónde lo encuentro? Ay, ese es un gran ejercicio, yo creo que incluso diario, ¿no? O sea, Y que tenemos que ir cada quien de manera individual. Unos lo vamos a encontrar por un camino y otros por otro. O sea, como que no es decir, toma la carretera libre a Cuernavaca. Ajá, sí. Toma la carretera libre a Cuernavaca y en el kilómetro 50 encuentras el equilibrio. Pues estaría padrísimo, ¿no? El poder tener las coordenadas exactas de dónde encontrar el equilibrio. Pero pues tenemos ahí, a través de todas las personas que nos han acompañado aquí en el programa, que nos han venido a compartir su experiencia, de vida, su experiencia humana, ¿no?, su experiencia espiritual, pues han llegado como al mismo lugar, han llegado como a la conclusión, ¿no? Y como que ya saben ciertas características que tenemos que trabajar para poder encontrar esa luz, ese equilibrio, pero los caminos que ha recorrido cada una de las personas que hemos conocido han sido distintos. Así es. O sea, totalmente diferentes. O sea, simplemente pues todos los que ahorita están haciéndonos el favor de escuchar, de ver, tú y yo, ¿no?, simple y sencillamente, hemos encontrado respuestas, ¿no?, de diferentes fuentes, en diferentes momentos, en distintas circunstancias, y coincidimos, ¿no? Así es, y así es. De pronto nos separa un tiempo, una situación, todo, pero al final del día volvemos a agarrar, ¿no?, la misma carretera. Y nos encontramos y llegamos, ¿no?, a compartir que diferentes experiencias, sí, pero que tenemos, ¿no?, coincidencias en muchos que respetar, ¿no?, ciertos puntos de la naturaleza misma para poder estar en equilibrio. Sí, ahí, como dicen, incluso cuando de los papás, ¿no?, no hay un manual, guías podemos tener muchas, pero a lo mejor muchas veces somos muy obstinados. Sí. O no queremos verlas, o no sabemos verlas, ¿no? O sea, es una parte de lo que platicábamos, ¿no?, de todo este tema que es tan, tan interesante. Y fíjate que una de las cosas que pienso, siento, que hemos podido aclarar a través de los programas, a través de toda la gente que nos ha hecho el favor de acompañar y compartir, creo que cada quien de distinta forma nos ha podido mostrar ese gigante por vencer llamado ego, ¿no?, que no es pelear, sino es entenderlo y saberlo, ¿no? Ahora sí que, como los frijoles, separar, ¿no? O llevar, digamos, de algún modo, porque siempre va a estar ahí. Y cuando empiezas, el otro día escuchaba con esta cuestión de la espiritualidad, pues el ego también se hace espiritual y se mete en el juego. Digo yo que eso, escuché la mejor explicación, es que se te mete a la espalda y dejas de verlo. Claro. Impresionante, ¿no? Y entonces empieza a hablarte con las mismas palabras que se supone que ya estás. Y pues te hace salir del equilibrio, ¿no? Yo creo que eso es otro de los grandes comunes denominadores. El libro este maravilloso que trata toda esta parte del curso de milagros, ¿verdad? Que, sí. ¡Wow! Ahí sí es toda una guía y toda una... Sí, porque finalmente si pudiéramos describir
el ego? Bueno, a ver, ¿tú cómo describirías el ego? O sea, ¿cómo? ¿Sería, si fuera una persona, ¿cómo sería el ego? Yo digo que, bueno, lo que yo interpreto o interpretas es que es una subpersonalidad que tenemos. Así como lo es el, digo, y cualquier estudioso del tema y cualquier profesionista, pues bueno, puede corregirme, pero así como lo es el niño interior, es otra parte de nuestra subpersonalidad de cada individuo, ¿no? Entonces, hay unos que están más desequilibrados, y creo que cuando están más desequilibrados, todo también cae en la misma cuestión del equilibrio. Pues van teniendo más conflicto, ¿no? En su entorno. Entonces, pues, es la explicación que más me ha, pues, digamos, llenado, pero desde luego, pues, como decimos aquí, es una, como humilde ciudadano, pero bueno, creo que es la que más me llena. Porque finalmente, para explicarlo un poquito mejor, ¿qué crees que haga el ego sobre el ser humano que no deberíamos permitir, ¿no?, que nos hiciera? Pues yo creo que es muy relacionado con esto que dices del miedo. Tiene su función, ¿no? Yo creo que también tiene su función de alerta incluso. Nos alerta, pero la cuestión es no quedarnos atrapados en él. O sea, si nos quedamos atrapados en él, es, ahora sí, como decía por ahí Marta Sánchez Navarro, la loca de la casa se suelta y entonces empieza escuchar esa voz, decirle gracias y tomarlo en cuenta. Yo creo que es muy importante, y llegar a un equilibrio, a un entendimiento con él, ¿no? Creo que es el ejercicio diario para justamente llegar a ese equilibrio en todos los aspectos, ¿no? Es lo que me viene así como mencionándolo, acercándolo a la analogía que hiciste de justamente utilizar esa parte, pues, para enfrentar la vida, porque también tiene su función. Desde luego, yo creo que es muy importante. Claro, porque como la tristeza, ¿no? Así es. La tristeza misma, ¿no? Nos lleva a voltear hacia lugares, ¿no?, que no volteamos tanto. Normalmente. Pues vamos a hacer un pequeño corte y regresamos aquí en la Terapia TV, que está muy buena la disertación. Mientras no nos agarremos a a jitomatazos, regresamos en un momento. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Daiman, la receta del éxito. Daiman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Daiman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Daiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos.
Pues ya regresamos, así de rápido, mi querido Alberto. Fíjate, justo ahorita que platicábamos del tema de que en esta sociedad y en esta vida nos quejamos tanto de las carencias, ¿no? Ay, es que no me alcanza, ay, es que no tengo, ay, es que me hace falta, ay, es que, ¿no? Y en lugar de estar pensando en abundancia, estamos pensando en carencia. Y entonces, si centramos nuestra atención en el problema, ¿no? En una ocasión leí en un libro de Wayne Dyer, en donde un muchacho que tiene un programa de radio invitó a la Madre Teresa de Calcuta. Y la Madre Teresa de Calcuta le dijo: oiga, Madre Teresa de Calcuta, pues queremos invitarla, ¿no? Para que pues nos hables de todo lo que tú estás haciendo por este pueblo al que vino, porque se estaba quedando como en un albergue ella. Y le dice: pues, ¿y por qué a veces no quiere usted participar en programas en contra de la violencia? Dice: yo nunca voy a participar en programas en contra de la violencia. Voy a participar en programas a favor de la paz. O sea, hay que tener cuidado de lo que hablamos, ¿no? Entonces, justo me estaban preguntando, ya ves que el día que tuvimos la oportunidad de invitar a Norma Valle, que nos habló de las terapias regresivas, nos comentaba de un taller que iba a tener sobre la abundancia, y me hicieron me preguntaron a través de Facebook que cuándo era este programa, este curso, que es muy importante y que les recomiendo muchísimo que empecemos a utilizar las palabras adecuadas, es decir: ay, es que voy a ir a un curso para ya no tener carencias, para pagar mis deudas. Dejemos de decir que tenemos deudas, que tenemos carencias, y empecemos a hablar de: voy a hacer cambios en mi vida para tener prosperidad, para tener abundancia. Y Norma justamente va a dar un taller de abundancia para atención para todas las personas que viven en el Bajío, Querétaro, León, por ahí cerca. Va a ser un taller de abundancia el sábado 31 en Querétaro, de las 9:30 a la 1 de la tarde. Y los informes para que puedan acudir a este taller de abundancia, acuérdense, hablar en positivo, de abundancia, va a ser a través de la página, perdón, a través del correo bienestar.pazinterior@gmail.com, o bien al teléfono 5513-513175. Entonces, pidan informes los que viven en Querétaro este sábado 31 de 9:30 a 1 de la tarde, bienestar.pazinterior@gmail.com, y al teléfono 5513-513175. Bueno, continuamos con esta parte de no hablar de cosas negativas. Pues todo ahí, bueno, lo que yo he encontrado es: todo es emoción. Y hablamos y conectamos emocionalmente con aquello que no queremos más que en lo que sí queremos. O sea, no ponemos, y esto es mecánico, es un proceso mecánico en donde viene un pensamiento, le sumamos un sentimiento y generamos una emoción. Pero mucho de lo que manejan estas las cuestiones de neurolingüística y PNL y todo este asunto es exactamente poner lo que sí queremos, hablar de lo que sí queremos, no mencionar las palabras de las cosas que no queremos, y es lo que estamos acostumbrados. Que ahí la cuestión es que emocionalmente es lo que estamos mandando, ¿no? No nada más mencionarlo, sino que todo lo que viene ligado, digamos, en nuestro subconsciente hacia ese sentimiento, es esa palabra, simplemente la palabra
pues es lo que al final estamos mandando hacia afuera, ¿no? Ese sentimiento negativo. Entonces, pues bueno, es una parte de lo que podemos concentrarnos. Y otra cosa importantísima que decías hace rato, que nos quejamos y todo, el libro de gratitud de Luis L.G., que es maravilloso, dice, bueno, pues a ver, uno de los autores, bueno, porque es una entrevista a varias personas que piensan de la gratitud, se supone que es el estado, pues, ideal, ¿no? Más que dice, bueno, puedes agradecer 3 cosas en tu día, puedes agradecer 10, y qué tal agradecer 50 cosas, ¿no? Entonces, meterte en exactamente este estado de gratitud y de tranquilidad genera más que el encono y más que el enojo y más que la carencia, es exactamente llevarte a esa parte de equilibrio, con agradecer lo que sí tienes y lo que no tienes. Fíjate que esto que dices, Alberto, me parece maravilloso que lo hayas tocado, porque he podido, ¿no?, tener la oportunidad de experimentar lo que genera esa energía de dar gracias, ¿no? Vamos manejando y empieza a llover. ¡Ay, ya está lloviendo! Y sin embargo, si dices, híjole, gracias que está lloviendo. Porque cuando sucede algo, pensamos en nosotros. Y en lo peor. Y no pensamos en la naturaleza, que necesita agua para vivir. Mientras yo, ¿no?, esté bien y no me estorbe el tráfico porque ya llegó la lluvia y por lo que quieras y mandes, pues a mí me vale, ¿no?, que los otros necesiten agua o no necesiten agua. Sí, el camino de... O el rayo del sol, ¿no? ¡Ay, qué calor! Pues es necesario para la fotosíntesis, para que crezcan las plantas, para que nos proporcionen a nosotros como seres humanos vitamina. Así es, oxígeno de los árboles. Y entonces todo el tiempo nos estamos quejando. Y si nosotros, yo los invito, ¿no?, los invitamos a que hagan este ejercicio de dar gracias. Como no te dije gracias por dejarme mi agua, Alberto, gracias, te agradezco mucho. Gracias. Y gracias, agua, que recorriste tantos kilómetros de distancia para llegar aquí. Pero como, pues es algo que para nosotros, pues es natural, normal, o lo vivimos día a día, se nos olvida. Se nos olvida que si podemos tener la comodidad de abrir la regadera con agua caliente y bañarnos, bueno, el simple hecho de, imagínate tú una semana sucio, entonces pues estaría durísimo, ¿no?, vivir mal. Quizá no hemos tenido esa experiencia en ese caso, pero quienes lo han tenido, pues estaría muy fuerte tener esa experiencia, y hasta que no la vives empiezas a valorar y agradecer cuando lo tienes. Pues es maravilloso esto, de verdad. Meterse en el estado de gratitud es la invitación, investigar, y aquellos temas que de algún modo están en su entorno y se aparecen repetitivamente, nos está queriendo decir algo la vida. Esa es la invitación, el mensaje de este programa, con la intención de hacerlo ahora. Y pues por el momento se nos ha pasado el tiempo rapidísimo. Ya se nos acabó, ya se nos el tiempo. Acabó el 20. Sí, pero bueno, les dejamos tarea. No nos cuesta nada dar gracias por todas las cosas que recibimos. Llámese un vaso con agua, llámese que vas a la tienda y te tienes que comer un sándwich, ¿no? En ese momento, agradecerlo. Así dar es. Gracias por el nuevo día que tenemos la oportunidad de ver, dar gracias por la oportunidad que tenemos ahorita, ¿no? Estar compartiendo con ustedes este momento, ¿no? Gracias por escucharnos. Muchas gracias. Por permitirnos compartirles pues todas estas experiencias. Gracias a producción que nos están aquí apoyando y dando pues lo mejor de su trabajo. Gracias a Estele,
que abre este espacio para que nosotros podamos comunicarnos con todos ustedes que nos hacen favor de seguir. Gracias a todas las personas que las invitamos y que con tanto cariño llegan aquí al programa. Muchísimas a compartir. Gracias, gracias por compartir pues todas esas experiencias y pues gracias al mero petatero que está por allá arriba y más cerca que lo que y, queremos, ¿eh? Y pero es volteamos muchas siempre gracias. Hacia arriba. Gracias por estar compartiendo este espacio todos. Nos vemos entonces para la semana que viene. Pues nos vemos el próximo martes a la misma hora. Este es su programa La Terapia TV. Soy Mari Carmen Sandoval. Alberto Trueba, de verdad. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.